Oigan, ¿escucharon eso? ¿Qué será? ¡Cocha! ¡Eras tú! Cocha es uno de mis calcetines, pero por alguna razón siempre está enamorada. Oh. ¡Hola, Cocha! ¿Cómo estás? ¡Ay, Jerry! ¡Ay, Jerry de mi corazón! Oh. Cocha, ¿estás bien? Sí, sí estoy bien, pero bien enamorada, Jerry. Ay, Cocha, ¿y se puede saber de quién estás enamorada? ¡Claro que sí, Jerry! ¡Te invito un té! ¡Tú sírvete! ¡Que está caliente! Tan enamorada que hago rimas sin darme cuenta. Ah. El amor como sentimiento es hermoso, pero también puede ser intenso. Ay, Cocha. Oye, ¿pero de quién estás enamorada? Bueno, pues ¿te acuerdas del Brian, mi amigo de la escuela? Sí, claro. Bueno, pues de él no. Bueno, pues él tiene un amigo que supe que se acaba de cambiar enfrente de la casa. ¿Enfrente de la casa de Brian? ¡No! ¡De la de nosotros! ¡No cabe duda! ¡Qué suerte tienen los que no se bañan! Porque ahora podré pasar horas y horas viéndolo por la ventana. ¡Ah! El amor como sentimiento tiene una característica especial. Es el sentimiento que más rápido se nos puede subir a la cabeza y crear un torbellino que desordene nuestras ideas. Pero, Cocha, si te la pasas horas y horas frente a la ventana, entonces vas a dejar de hacer otras cosas que son importantes. No me importa. Es que estoy enamorada. Ah. Bueno, ¿y qué es lo que te enamora del amigo de Brian? Pues para empezar, está bien guapo. Y para terminar, está bien guapo. ¡Ah! Bueno, pero ¿qué hay de su personalidad o qué más te gusta de él? No necesito más para enamorarme. Con eso basta. El amor como sentimiento es lo más bonito que podemos llegar a sentir, pero a veces puede hacer que no pensemos bien las cosas. Pero, Cocha, hay otras cosas que son también muy importantes, como por ejemplo, ¿cómo es él como persona? Pues no tengo idea. Como se acaba de mudar, no he hablado con él. ¿O sea que no lo conoces? Solo por fotos que sube Brian, pero se ve que es muy buena persona. Y muy amable. ¡Ah! Ay, Cocha, ya sé lo que te pasa. Lo que pasa es que tú no estás enamorada de esa persona. Estás enamorada de la idea que tienes de cómo es esa persona. ¿Eso es posible, Jerry? Claro que es posible. Y es mucho más común de lo que tú crees. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues es muy sencillo. Tienes que tomarte las cosas con calma. Porque el amor es como si fuera un coche. Nos puede llevar a lugares sorprendentes. Pero si no tenemos cuidado y vamos demasiado rápido, podríamos estrellarnos. ¿O sea que tengo que ser paciente? Claro, Cocha. Tienes que dejar que tus sentimientos avancen paso a paso y crezcan poco a poco. No hay prisa. Tienes razón, Jerry. Pensándolo bien, primero quiero conocerlo y ya después veremos qué pasa. Me parece magnífico que quieras tomarte las cosas con calma, Cocha. Gracias por el consejo, Jerry. Por eso te amo. Ay, chiquitina, yo también te amo. Dame un abrazo. ¡Ah!